El tema del racismo vuelve a estar en el foco de la Fórmula 1. Después de que hace una semana vimos el caso de Yuri Vips, piloto de reserva y miembro del Drivers Academy de Red Bull, que ya oficialmente hoy acaba de ser despedido, ya se hizo oficial por parte del equipo, que rompen toda relación con Yuri Vips. Y a la par, hace unas horas también se dio a conocer unas declaraciones de Nelson Piquet, tricampeón de la Fórmula 1, con una historia algo interesante en la categoría, pero ya también empezaron con temas de racismo en algunas declaraciones, más en contra de Lewis Hamilton por uno de los movimientos que se vio en una de los grandes premios de hace ya algunos meses. Hoy se filtran esas declaraciones, se dan a conocer esas declaraciones de Nelson Piquet, piloto brasileño, expiloto brasileño. Y definitivamente es un tema que la Fórmula 1 ha tratado de eliminar estos temas de racismo de la categoría. Lewis Hamilton ha sido uno de los pilotos que más fuerte ha peleado por esto, para que se elimine completamente los temas de racismo, todo el tema de discriminación. Sebastian Vettel también lo hemos visto que participa bastante en este tipo de campañas, también en campañas a favor del medio ambiente. Pero ahora se da con Lewis Hamilton. Yo creo que es un tema que, sí, por más que trates de ser polémico, hay temas que de plano no debes de tocar, hay temas que de plano debes de pasarlos por un lado, porque te pueden perjudicar más de lo que te pueden beneficiar. Así de sencillo. No es una buena estrategia de marketing, no es una buena estrategia para tener atención 15 minutos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, empiezas a cerrar tus cuentas de redes sociales después de que entraste a la polémica, y al final no tienes ningún beneficio. Al final todo se queda ahí en lo que fue la polémica, te quedas en el ojo del huracán, quedas mal parado ante la FIA, quedas mal parado ante la Fórmula 1. Si tenías ciertos privilegios todavía en la categoría, los pierdes por completo. Yo creo que es el caso de Nelson Piquet, es el caso de Yuri Vips. Hace ratito lo estaba platicando. Yo creo que ya es muy complicado que Yuri Vips regrese a la Fórmula 1, a la Fórmula 2. Ya va a ser muy complicado que esté en una de las categorías estelares o de las más importantes a nivel internacional, a nivel mundial. Yo creo que ya va a batallar mucho va a batallar para poder regresar. Aún con las disculpas que publicó en sus redes sociales, yo creo que es innecesario. Yo creo que ya era muy tarde para hacerlo. Cuando eres figura pública, y lo hemos visto en temas de marketing en la agencia en donde pertenezco desde hace más de 6 años, cuando eres figura pública, a nosotros a los clientes les decimos eso. O sea, hay muchas cosas que deben de tener cuidado en lo que van a mencionar, en lo que van a decir, y lo hemos visto en campañas políticas que nos ha tocado coordinar. Siempre se debe preguntar al candidato o a la personalidad a la que le vas a manejar las redes o a los que les vas a crear una campaña. Siempre debes de conocer sus puntos débiles. Ellos deben de ser sinceros y darte a conocer sus puntos débiles, pero también ellos deben de cuidar mucho lo que van a decir, mucho. ¿Por qué? Porque siempre hay un celular cerca, siempre puede haber un celular grabando, siempre puede haber alguien que trate de cambiar de tono, de cambiar el enfoque que se está dando a un comentario. Entonces, la realidad es que se debe de cuidar más eso. Los pilotos deben de cuidar mucho eso. Lo vimos también en NASCAR. En NASCAR también ya pasó. Los hacen dar una disculpa pública. Los meten a un curso o a una... ahora sí que a un curso para tratar de compensar eso que hicieron. Los multan. Son muchas situaciones las que se han visto en el automovilismo. En otros deportes yo creo que también hay muchos casos, pero al menos en el automovilismo, que es en el que nos toca estar, o en el que me toca estar a mí más presente, yo creo que se da mucho. Inclusive en la industria automotriz también ha pasado. Pero bueno, aquí dejamos este video sobre los temas que estuvieron en boca de todos ahora en la Fórmula 1, con el tema de Yuri Vips y con el tema de Lewis Hamilton. Mi nombre es Ángel González, nos vemos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente newsletter y en el siguiente video.